Spider-Man y Wolverine son dos de los personajes más populares de Marvel, teniendo infinidad de seguidores atrás de ellos y compartiendo un buen número de historias que les convierten en una de las duplas más interesantes de la editorial. La cuestión es que después de tanto tiempo, ¿Wolverine sabe quién está detrás de la máscara de Spider-Man? La respuesta es sí, y descubriremos cómo lo hizo en el siguiente video. A principios de los 90, Spider-Man vivió una revolución total de la mano de Todd McFarlane, artista que se encargó de darle un giro al clásico estilo del personaje, llevándolo a las poses imposibles acompañado de su icónica telaraña espagueti. El éxito generado por el canadiense le otorgó el privilegio de obtener su propia serie regular, la cual escribía y dibujaba por igual bajo el sencillo título de Spider-Man. Prontamente se convirtió en un éxito, pero también resultó en el abandono del artista, que partió apenas un año después firmando menos de 20 cómics. Antes de ello, McFarlane nos regaló una de las historias más entretenidas, que une al trepamuros con Wolverine, que por aquellos años, al igual que el resto de mutantes, tendría un gran empujón de popularidad. Durante los números 8 y 12 que dieron forma al arco Percepciones, nos encontramos con ambos personajes colaborando para tratar de resolver un caso de niños asesinados en la ciudad de Hope. Por supuesto que, como es una costumbre en Marvel, el crossover es obra de la casualidad, pues mientras Logan va directamente a tratar de arreglar la situación, Peter Parker llega por mandato de Jameson, quien desea fotos del supuesto asesino. Aparentemente, la criatura llamada Wendigo es el responsable, entregando las clásicas secuencias dibujadas por el artista con Wolverine en todo su esplendor y Spider-Man practicando poses que solo él podía dibujar. Sin embargo, aunque la historia es medianamente interesante, lo que nos trae aquí es otro tema. En algún momento, el sujeto de las garras decide pedir ayuda, descubriendo que Spider-Man está cerca de él. El gran problema, por lo menos para el joven de Queens, es que él va en calidad de civil, dejando en evidencia su identidad con el mutante. Así es como nos topamos con un panel con Wolverine saliendo de entre las sombras, llamando a Peter Parker Spider-Man y pidiendo su ayuda para atrapar a la criatura. Por supuesto que Peter no da cuenta de cómo alguien siquiera puede saber que se encuentra en la ciudad. Recuerden que eran los 90s y la comunicación era totalmente diferente. Al margen de ello, ¿cómo es que Wolverine podía saber su secreto? En realidad, esto no es tan complicado. Una de las habilidades menos valoradas de Wolverine es su olfato, el cual utiliza para rastrear cualquier cosa que esté buscando, haciéndole más fácil el trabajo aun cuando haya kilómetros de distancia de por medio. Tras una gran cantidad de encuentros, para Logan no fue difícil acostumbrarse al olor que despide Spider-Man, identificándolo sin mayor problema en todo momento. Así que cuando Peter se encontraba en Hope, una ciudad de apenas 6.000 habitantes, fue pan comido para Wolverine dar con él, aunque ciertamente no pensó que se tratara de Peter Parker, hecho al que parece ni siquiera haberle dado importancia, enfocándose en tratar de arreglar la situación lo antes posible. Prácticamente Wolverine tiene la capacidad de saber quién es el hombre detrás de la máscara en cualquier momento, en base a su sentido del olfato, siendo un caso muy parecido a lo que ocurre con Daredevil, quien logra identificar a Spidey gracias a los latidos de su corazón y diversas cuestiones como el mismo olfato. Volviendo a la historia, en algún punto Wolvie amenaza a Spidey de revelar su identidad, ya que piensa que no está haciendo lo suficiente para llegar a una solución, dejando más que en evidencia que conoce su secreto. No obstante, ambos héroes, con ayuda del Wendigo, quien es inocente, llegan al fondo de todo esto, adentrándose a terrenos mucho más sombríos de los que Spider-Man nos tiene acostumbrados en sus historias, una característica que Todd McFarlane siempre intentó implementar mientras él estaba a cargo. Como sea, lo más curioso es la facilidad con la que el mutante descubrió la identidad del trepamuros, la cual es algo que Spider-Man cuida en todo momento, siendo exhibido por Wolverine, quien se roba el argumento en todo momento, demostrando que además de ser un experto asesino, puede convertirse en un magnífico detective, lo suficientemente bueno para dejar en evidencia a Spider-Man y su identidad. Al igual que Garritas, hay muchos otros personajes y héroes que han descubierto la identidad de Spider-Man, ya sea de una manera consciente o accidental, lo suficientes para irlos repasando uno a uno en diferentes entregas. Mientras eso ocurre, dime qué opinas sobre todo esto. ¿Te sorprende la facilidad con la que Wolverine sorprendió a Spidey, o te parece algo más que normal? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spider-Man, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. We'll be right back.